Como viene siendo habitual, el Endakari nos ofreció ayer su discurso de fin de año y, como viene siendo habitual, hizo un discurso vacío y sin ambición. Se podría decir que Urcuyu solo quería cumplir el trámite de hacer el discurso de Nochevieja, que de realmente abordar los proyectos y aspiraciones del gobierno vasco en un momento tan trascendental como el actual. Y si nos encontramos con una retaila de eslóganes y frases hechas, es porque el Endakari tiene poco contenido que ofrecer a este país. Si algo nos pide la ciudadanía a los políticos es claridad, y poca claridad hay cuando nos habla de forma ostentosa del compromiso con las personas, del objetivo euskadi basque Country o del impulso en materia industrial al plan basque Country 4.0, mientras que somos otros, los socialistas, los que tenemos que impedir que en este país se recorten las inversiones en I. +D. Poca claridad también cuando se hace una apelación genérica al esfuerzo compartido para sacar adelante este país. Y se obvia intencionadamente que si efectivamente Euskadi está saliendo para adelante, si efectivamente estamos sosteniendo los servicios públicos, si estamos ayudando a nuestra economía, es porque los socialistas vascos hemos arrimado el hombro y hemos puesto además sobre la mesa de este Gobierno propuestas y presupuestos. Poca claridad al hacer balance por parte de un Gobierno que no ha sido capaz de cumplir ni una cuarta parte del calendario legislativo que ellos mismos presentaron y que ha dejado en manos de la oposición la mayor parte de la iniciativa parlamentaria. Quiero recordar que la mitad de las iniciativas legislativas aprobadas hasta la fecha corresponden al Grupo Socialista y no al Gobierno Vasco ni al Partido Nacionalista, con leyes nada menores como la de vivienda o la ley antifracking impulsadas por los socialistas contra el criterio del Gobierno Vasco y del partido que le sustenta. Poca claridad cuando se dice que tenemos muchos retos, pero no se propone más plan que avanzar en el nuevo estatus o una política llamada de Estado, en paz y convivencia, que no sabemos exactamente en qué significa. Le hemos dicho en más ocasiones al Lendakari que estamos muy de acuerdo con lo que dice, pero que no estamos nada de acuerdo con lo que hace en esta materia. En definitiva, ha resultado un discurso copiado al que nos ofreció hace una semana en la recepción del Lendakaricha y que, igual que aquel, se caracteriza por su falta de ambición, por su oquedad y, en la parte que nos toca, por una falta de reconocimiento al esfuerzo que los socialistas hemos hecho para tirar del carro en este país. La única buena noticia es que esperamos que el próximo discurso de Nochevieja no sea ya pronunciado por el señor Orgullo.